Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión. Estamos en vivo, segunda edición. Los temas en este momento del día, del martes, del primer día hábil de esta semana breve pero intensa. El volumen exportado del complejo de soja durante mayo fue el más importante desde el 2020. El INTA Entre Ríos presentó un mapa sobre la evolución de la chicharrita. Chile, las inundaciones impactaron en el precio de la producción hortícola, por supuesto, en las góndolas al mostrador. 16 grados la temperatura que nos espera esta semana después de la humedad, las altas temperaturas de la que pasó y lo que se viene acá en Buenos Aires. Mañana, un cielo parcialmente nublado, la mínima 13, la máxima 17. Jueves, más nubosidad aún, la mínima 10, la máxima 15. El viernes, llegan las precipitaciones aisladas, la mínima 13, la máxima será de 17. Tenemos más. Monedas, economía, el dólar oficial cerró la compra 886,11, la venta 943,79. En el caso del dólar informal, la compra 1.275 y la venta perforando el récord, 1.305 pesos. El dólar mayorista 902 pesos, la compra, la venta 905. El euro se mantiene, igual que la semana pasada. 953,91 la compra, la venta 1.024 pesos con 39. Riesgo país, hoy 1.385 puntos, variación 0,22. Índice Merval, una variación negativa de menos 1,80, así operó en este primer día hábil. Caño de las Ganaderías, ingresos 7.214 animales y el índice de novillos del mercado de Liniers 1.538,58. Por último, mercado granario, ahí vamos. La soja en Estados Unidos $431, en Rosario, Matva exactamente 324. En ambos mercados subió. El maíz subió en Estados Unidos $177, en Rosario 181, bajó. El trigo bajó en ambos territorios. Chicago 213, Argentina 252. Exportación de soja desde Argentina al mundo. Bueno, el récord que superó, alcanzó y se equiparó en este caso a el 2020 y estamos hablando del quinto mes del año. Seguimos analizando valores de mayo exactamente. A esto lo informó la Bolsa de Comercio de Rosario. En el caso, para lo que es la segunda mitad de lo que queda de junio, se deberían cargar buques con 2 millones de toneladas, 800.000 respecto al complejo de soja. Sin dudas, desde ya junio, si se logra alcanzar estos valores productivos, el sexto mes del año alcanzaría los 4.600.000 toneladas embarcadas correspondientes al complejo sojero, a la oleaginosa, muy por encima del promedio de los últimos 10 años y en este caso creciendo, reforzando un sector de comercio exterior, es decir, comercialización de exportación para la soja. Consumimos en Argentina mucha carne y muchos lácteos, porque claro, somos productores al respecto. Es una de las tantas fortalezas productivas que tenemos. Y el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, trabaja en la inocuidad de todos los sectores, pero hoy nos vamos a enfocar en lo que es la carne y la producción láctea desde el laboratorio del SENASA. La coordinación se encuentra compuesta por 4 departamentos, 1 de gestión técnica y 3 técnicos, evaluación y desarrollo, microbiología de los alimentos y tecnología alimentaria. El departamento de gestión cumple la función de ser transversal a las funciones de la coordinación a nivel desde gestión. Después tenemos el departamento de tecnología alimentaria, que hace análisis de macronutrientes, proteínas, hidratos de carbono,
y grasa. También hace análisis de en productos cárnicos y productos lácteos. Hace análisis de minerales, pues, minerales totales, que son las cenizas. Es el análisis de triquinas. Forma parte de la red de laboratorios que analizan básicamente los laboratorios que intervienen en cada uno de los frigoríficos dentro del SENASA. Otra de las cosas que se hacen en ese departamento es el análisis de aprobación de productos de aditivos alimentarios. También se hace el análisis de bioensayo de toxinas marinas. En el departamento de microbiología hace la investigación de patógenos en productos lácteos y cárnicos. Es el único laboratorio que analiza productos de exportación de carne cruda a Estados Unidos. No hay otro laboratorio en el país que esté habilitado. Es una exigencia del país comprador, que es Estados Unidos. Exige que solo SENASA pueda hacer ese análisis. La red de laboratorios de SENASA es controlada por nosotros a nivel lácteos y cárnicos. Nos vamos a Chile, siguiendo de cerca lo que reflejamos algo en los títulos respecto al último temporal, a las inundaciones, pero coexiste también el exceso de agua en algunas regiones y las consecuencias ya de hace mucho tiempo sobre la falta del agua. La sequía que obligó a que se desplacen cultivos de alto valor y se busquen alternativas. Todo esto lo informa el Ministerio de Obras Públicas de Chile con un, por supuesto, un balance imperdible de los datos y los cultivos, allí que ahora son la actual opción. En el corazón de la región de Valparaíso, el Valle de Alicahue era un oasis de vida. Sus tierras fértiles y riachuelos cristalinos sustentaban a una próspera comunidad agrícola, donde frutales y hortalizas abundaban bajo un cielo generoso. Pero hoy, la sequía ha transformado este paisaje y los pozos, antes rebosantes, ahora luchan por dar cada gota. Muchos cultivos de alto valor, como frutales de exportación, han sido reemplazados por otros de menor rentabilidad. Donde antes niños y familias disfrutaban de piscinas naturales en el río, ahora solo corre un estero ocasional, un eco apagado de tiempos mejores. La sequía no solo ha secado la tierra, sino también las esperanzas de toda una comunidad. Ante esta crítica transformación, surge la pregunta, ¿podrá esta tierra y su gente volver a florecer? Gran parte de la respuesta está en un proyecto actualmente en estudio, el embalse La Chupalla. La falta de agua amenaza no solo los cultivos, sino todo un modo de vida. Pequeños agricultores, con menos de 20 hectáreas, ven peligrar su sustento, mientras jóvenes emigran en busca de oportunidades. La tierra, sedienta, clama por una solución. El embalse La Chupalla surge como un pacto de esperanza con la tierra. Su misión es capturar el vital flujo de los deshielos andinos y devolverlo a la vida del valle. Más que una obra de ingeniería, es la promesa de renacer. Diseñado en armonía con el entorno, el embalse almacenará hasta 35 millones de metros cúbicos de agua, asegurando el riego durante todo el año. Este dique de 120 metros de altura, 420 metros de largo en su coronación y 380 metros de ancho en el fondo del valle, no solo contendrá agua, sino también la promesa de un futuro fértil para Alicahue. El embalse beneficiará directamente a más de 750 productores locales, en su mayoría pequeños agricultores, pero su impacto irá más allá, tocando la vida de cada habitante del valle y devolviendo la esperanza a toda la comunidad. Con 1 millón de metros cúbicos destinados al consumo humano, La Chupalla será una fuente de salud y bienestar. Cada hogar tendrá acceso garantizado al agua potable de calidad, un derecho básico hecho realidad. El embalse también abre un nuevo capítulo para el turismo local. Sus aguas cristalinas invitan a la aventura, camping, senderismo, un reencuentro con la naturaleza. Alicahue se convertirá en un destino imperdible, donde la belleza del paisaje se funde con la calidez de su gente. Pero los beneficios van más allá. El embalse recargará los acuíferos subterráneos, devolviendo la vida a las napas, y en tiempos de emergencia será un aliado vital contra los incendios forestales, protegiendo el verde legado de Alicahue. Además, el embalse La Chupalla no solo traerá abundancia de agua, sino que también será un guardián de las tradiciones locales.
Con el regreso de la agricultura, jóvenes y familias podrán mantener vivo el legado de sus antepasados, cultivando la tierra con orgullo y sabiduría ancestral. Las fiestas de las veranadas, los saberes compartidos de generación en generación, todo este rico patrimonio cultural encontrará un nuevo impulso gracias a este proyecto. El embalse La Chupaya es un monumento al ingenio y la esperanza, la respuesta valiente de una comunidad que, ante la adversidad, elige unirse y crecer. En Alicagüe, el agua es vida y con cada gota que brinde el embalse, esta tierra volverá a florecer, más fuerte y próspera que nunca. Porque en el corazón de Valparaíso, el futuro se escribe con agua y se sueña en verde. Junto a Entre Ríos vamos a compartirte el mapa sobre el monitoreo en torno a la chicharrita que el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ya informó y está disponible. Estamos hablando de una herramienta que surge de la, en algún punto, la pesadilla para los productores maiceros, que es la chicharrita, la afectación al cultivo del maíz, que en este caso, según un informe también de la Bolsa de Comercio de Rosario, todo lo que ha pasado con el recorte por la producción de maíz en el año afectó sin dudas a la producción. Pero la parte buena es lo que instaura, ¿sí?, el relevamiento de datos, en este caso en un tiempo de investigación muy eficaz para lo que requiere la ciencia, la tecnología. Han presentado desde el territorio de la Mesopotamia, desde Entre Ríos, el mapa sobre la evolución, que deja antecedentes y también deja precaución, porque Cristian Russo, con nosotros, comunicándose en Chacra Televisión, días atrás nos contaba, la chicharrita irrumpió y lo comparaba con el coronavirus. No estábamos preparados y no tenemos a veces por qué estar preparados para catástrofes así. En este caso, una catástrofe productiva, una afectación directamente al maíz que sienta presente y el INTA responde con tecnología junto a sus profesionales. Nos vamos al norte, el Norte Grande. Allí el gobernador de Jujuy encabeza el testimonio de lo que fue en estas últimas horas la entrega del pacto de Güemes a la vicepresidenta Victoria Villarroel. El pacto tiene mucho que ver con la necesidad de hacer un país mucho más federal. En realidad se plantea cuestiones que tienen que ver con la obra, con la necesidad de las provincias del interior, particularmente del norte. Así que la verdad que en ese sentido creo que más que reafirmar, ¿no?, la necesidad de tener un gobierno federal que mire al interior y que vea la cantidad de necesidades que tiene, particularmente en obras de infraestructura, el norte, que venimos reclamando todos los gobernadores, ¿no? Significa que necesitamos más obras para mejorar la calidad de vida de los norteños y de los catamarqueños, necesitamos el corredor bioceánico, energía, hay una deuda pendiente con el norte argentino y se puede saldar si hay voluntad política, y en eso nosotros vamos a acompañar. Y estar en tierra salteña, que siempre para mí es un honor venir a Salta, somos hermanos, tenemos muchas cosas en común, la mesa del litio, la mesa del cobre, el turismo, la agroindustria, así que hay que seguir trabajando en forma conjunta. Hemos venido a acompañar a este gran gobernador Gustavo Sáenz y también a saludar y acompañar al hermano pueblo salteño en saber los saludos de los tucumanos y tucumanas y sumarnos, que es el momento donde tenemos que empezar a unirnos como país. La patria es una sola, la patria es el gobierno nacional, pero también incluido a los 23 distritos de la República Argentina, y en ese sentido vemos con agrado este acuerdo, este pacto salteño entre las fuerzas vivas, el gobierno de la provincia. Bueno, yo creo que es el camino que tenemos que recorrer el gobierno nacional con todos los distritos, dejando de lado las diferencias personales, las diferencias políticas. Hoy hay gente que sufre, gente que le está pasando mal,
y en ese sentido quienes tenemos responsabilidad institucional debemos estar a la altura de las circunstancias. Por eso veo con agrado y acompaño este acuerdo, este pacto que se ha firmado de Güeme acá en la provincia de Salta. Es un paso importante en el norte argentino. Nosotros venimos trabajando sobre todo el norte argentino, todos saben que conformamos la región del Norte Grande. Salta fue una de las grandes precursoras de esta idea históricamente y ya el año pasado habíamos firmado un pacto los demás gobernadores. El que acaba de entregar el gobernador de Salta a la vicepresidente, que ha sido firmado por todas las instituciones y que ha sido leído aquí en este momento tan importante del homenaje, personalmente comparto y creo que lo compartimos el federalismo argentino en su totalidad. La historia en términos del nacimiento de nuestra patria la dieron nuestros hombres y mujeres del norte argentino. En primer lugar, romper esa asimetría que produjo el empobrecimiento es una deuda que tiene la patria con nosotros. La nación necesita ejercer el federalismo y generar un país más igualitario. Además, porque somos las provincias las que producimos, las que industrializamos, las que tenemos minerales, las que tenemos alimentos. Así que bueno, el pacto de Güemes refleja eso también. Y Raquel De Facio, desde el INTA, nos permite identificar, conservar y, por supuesto, informar para cuidar los recursos locales. Bueno, nosotros trabajamos en el fortalecimiento de la conservación in situ, que es la conservación en el territorio, y nos parece que es clave para que se conserven determinados recursos, que se conozcan, que se valoricen, que la gente sepa que eso que está conservando es importante y que a veces no lo oculte, porque por ahí se usa para la tradición familiar, para el conocimiento, o se usa muy hacia adentro de la familia, y está bueno que se sepa que eso es importante, no solamente para esa familia, sino que la comunidad lo vea como propio y lo valorice para que de esa forma se pueda conservar el recurso y la tradición o los saberes asociados a ese recurso. Bueno, el objetivo que nosotros buscábamos con este taller es poner justamente a consideración estos conocimientos sobre valorización o diferenciación de recursos locales para poder articular desde distintos proyectos de INTA, distintas plataformas y distintos institutos, ver cómo nosotros podemos hacer esta interacción, cómo podemos llegar a trabajar con algunos productos puntuales para dar esa valorización desde las comunidades y de qué manera abordarlo conociendo nuevas metodologías para poder hacer esta interacción y poder llegar realmente al territorio y poder trabajar en forma conjunta, independientemente de si somos extensionistas, investigadores o tenemos alguna especificidad en nuestro trabajo. Tenemos que considerar la inocuidad, no podemos negociar eso, digamos, porque nosotros tenemos que vender productos que sean seguros. Y justamente se pueden hacer estudios desde el punto de vista más técnico, científico, que puedan ver, que se pueda medir o evaluar esa inocuidad. Entonces, probablemente, si nosotros vemos como el proceso de elaboración, ahora veíamos algunos ejemplos de los quesos, por ejemplo, o de algún tipo de embutido, donde en algún punto del proceso o de la producción puede haber determinadas bacterias o determinados microorganismos que sean perjudiciales para nuestra salud, pero que hacen justamente a que ese producto sea como es y que a lo largo del proceso termina desapareciendo, porque se evalúa no el microorganismo per se, sino como todos los microorganismos que en su conjunto le dan esa característica particular al producto, y entonces eso en el conjunto hace que esos organismos perjudiciales terminen desapareciendo. Y entonces se puede valorizar el producto típico y sigue siendo inocuo, a pesar de que a veces no se respeten los estándares determinados a nivel industrial. Y nosotros desde siempre vimos esta complementariedad entre la conservación ex situ e in situ, y muchas veces nos faltaba, como investigadores, por ahí que somos de la institución, el anclaje en el territorio, ¿no? Y esto que vos estás diciendo, de poder interactuar con las ferias de semilla, poder llegar, digamos, y poder llegar con los productores y ver esto de la conservación in situ, se están viendo buenos resultados, se están viendo mucho incentivo de esto de la feria de semilla, la producción de biopreparados, se está trabajando mucho con esto de la valorización y de encontrar por ahí algún sello que pueda diferenciar determinados productos, y nos parece que estos resultados, digamos, que estamos alcanzando algunos y empezando otros,
Nos ayuda mucho como institución que podemos estar en muchos lugares, digamos, en muchos territorios, porque a veces ahora lo estamos viendo en el NOA, pero también trabajamos con las artesanías en Esquel y con algunas producciones en Enea, digamos. Entonces, esto nos permite verlo como de manera bien integral, ¿no? Y podemos tener una visión mucho más amplia que la que podemos llegar a tener en un banco, en una estación experimental o en un laboratorio, en cualquier INTA, y nos permite trabajar bien en equipo y tener una visión bien amplia del sistema per se, digamos, y salir un poquito de lo tradicional, ¿no? Y romper las estructuras tradicionales de que, bueno, no, esto que hago yo como científico es mejor que, o... Entonces esto nos permitió ampliar muchos procesos que, como vos decís, por ahí son los resultados finales, se van a ver un poco más a largo plazo, sobre todo del lado de que se puedan apropiar estos conceptos y que sigan sin nosotros, digamos. Que las comunidades puedan apropiar estos procesos o que los puedan tomar como propios y que sigan independientemente, ¿no? Que lo nuestro haya sido algo de un disparador, un comienzo, y que eso siga o se perpetúe, ¿no? Y para eso hace falta tiempo, que bueno, esperamos que poder realizarlo, ¿no? Este es como el puntapié. En realidad, no es que nosotros decimos que lo nuestro, lo científico, lo tecnológico que podemos usar en un banco, en un laboratorio o en una experimental, va a ser lo mismo, digamos, ¿no? Sino que ahí va más a una complementariedad en los conocimientos y en los saberes. O sea, ver cómo podemos articular tanto lo que sé yo como científica o cualquier científico que se acerque y lo que saben los productores, ¿no? Y entonces ahí poder llegar de común acuerdo a ver qué es lo que podemos hacer. Entonces por eso también hace que el proceso sea más lento, porque no es que yo voy a imponer una tecnología o a decir esto es mejor porque yo lo probé en mi laboratorio o en mi banco, sino que en realidad es ver entre ambos qué es lo que necesitan esos productores y si eso que yo tengo se puede usar esa tecnología para que les facilite determinadas cuestiones o no. Hacemos una pausa en este momento del martes, en esta edición de noticias, con todo el balance de lo que pasó, ¿no? Como te mostramos al principio, la economía, la ganadería, el mercado, el riesgo país y también la proyección climática. Tenemos mucha más información después de esta tanda. Cada día, El Campo llega a Infobae, el medio periodístico número uno en audiencia, contado por Chacra, el medio experto de mayor trayectoria y confiabilidad, uno de los sectores más importantes de la economía, fuente inagotable de bienestar y oportunidades en agricultura, ganadería, bioenergía y agroindustria. Tecnología, maquinaria, agtech, genética, cambio climático, producción sustentable, mercados, política, economía. Encontranos en infobae.com/revista-medio-chacra. Contactanos al WhatsApp +54 911 2600 1071. Extravida XBA, el lubricante diseñado por YPF para cuidar el motor de tu maquinaria agrícola, que debe responder a las exigentes tareas del campo y largas jornadas de trabajo. Para el motor de cada actividad, un lubricante Extravida que lo cuida. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia. Carne argentina. Carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar. Richie Herrer, líder en fabricación de máquinas para llenado y vaciado de silobolsas, ofrece la solución para los grupos de picado con la embutidora de forraje R10230 y la optimización logística de acarreo con el carro forrajero CF400, satisfaciendo las necesidades del contratista con alta tecnología, calidad y el acompañamiento de postventa que tu empresa necesita. Richie Herrer. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro.
Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. Golondrin, fabricante nacional de pulverizadoras autopropulsadas, clasificadoras de semillas y más implementos. Más de 49 años junto al campo argentino. Golondrin, simplemente eficientes. Chácara TV Ganadera. Informes al instante y en vivo por Chácara TV. En directo desde el Mercado Agroganadero de Cañuelas. Martes, miércoles y viernes, 7 y 15, 8 y 15 y 9 y 15 horas. Alejandro Canepa explora las principales variables e indicadores de ese mercado con la mejor información para entender el campo y al productor. Entrevistas exclusivas en vivo a los consignatarios, compradores y vendedores para conocer de primera mano la realidad de un sector clave para la economía. Chácara TV Ganadera. 1700 y va. Seguí por Chácara TV remates televisados de bovinos y equinos realizados por destacadas casas consignatarias. 650 milifoil. Adelante, señores. Vamos adelante. Una, dos, vendo. Chácara TV, el primer canal de noticias del campo. Seguinos en el canal 724 de DirecTV, canal 429 de Flow, canal 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal Paraguay, Cotas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y cableoperadores de todo el país. Volkswagen. Mixers Mainero. Máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche. Y ahora, el nuevo mixer vertical 2518 de 14 metros cúbicos y el nuevo mixer horizontal 2961 de 16 metros cúbicos. Hable hoy con su concesionario Mainero. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva Cele. En todo el país se siembra con Cele. DirecTV llega a todas partes. A la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña. Porque DirecTV está donde estás vos y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan.
En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contrata ahora llamando al 0800-333-4732. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consultá con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. En 2024, celebramos los 15 años del Draper argentino, orgullosos de un producto con calidad de exportación. Sumate a nuestra comunidad. Pier Santi. Buenas cosechas. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón, hierbas serranas con cedrón incorporan más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Seguimos en vivo y en directo. Queremos actualizar junto a vos. Si te sumaste hoy y en la semana pasada no compartimos las últimas ediciones del viernes, actualizamos. En Chile, un temporal que afectó a la población, tuvo víctimas fatales. Las inundaciones, sin dudas, bueno, lo que actualizamos ahora en cuanto a lo que acontece en el país vecino es el impacto en los precios para algunas verduras. La papa exactamente, que es muy relevante en la dieta de los chilenos y también en la producción chilena, porque cultivan alrededor de 50.000 hectáreas con esta posibilidad agroalimentaria y es el cuarto cultivo en superficie y hay más de 59.000 agricultores que están dedicados a la papa. La mayor parte de ellos son pequeños agricultores. El destino que tiene la papa chilena es el consumo interno y tiene mucha adopción por parte de los chilenos. Bueno, ahora el precio subió por las inundaciones, ¿no? Cuando estaba en 700 pesos chilenos por kilo, ahora se puede encontrar a 1.000 y depende de los lugares y los comercios, hasta lo supera. La proyección climática dice mucho para los productores a cielo abierto en el campo. Va a seguir lloviendo, se prevén más lluvias y la población tiene mucho miedo de que el precio de la papa siga subiendo. Gustavo Idígoras, titular de Ciara, que conoce mucho de la exportación de cereales en Argentina y sobre todo de la producción, conversó con nosotros en Chacra 360 y esto nos dijo. Hablamos con Gustavo Idígoras. Gustavo es el titular de Ciara Sec. Hace unas semanas había hablado previamente con nosotros, había sido ya muy duro respecto de su visión para con el futuro de la producción del complejo oleaginoso en la Argentina a partir de las demandas internacionales y de lo que él considera como poca acción, desde nuestro propio país para modificar algunas cosas esenciales. Volvimos a conversar con él y ratifica que hace 15 años estamos estancados, que estamos en un punto de inflexión. ¿Es ahora o nunca? Gustavo Idígoras. Venimos teniendo 15 años de estancamiento. Argentina se ha detenido, se ha congelado en los últimos 15 años, mientras que Brasil agregó 111 millones de toneladas al mundo de producción y de comercialización, Estados Unidos 40 millones de toneladas, Paraguay y Bolivia, que por supuesto tienen una muy menor producción, crecieron 130% o 115% de acuerdo a un país de Argentina, cero. Tal es así que hasta la empresa número uno de genética de la Argentina, que es Domario, hoy vende en Brasil y en Estados Unidos y en Argentina tiene un pequeño programa y no crece. Por lo visto hay que revertirlo. El mundo sigue demandando soja, pero particularmente, no solamente la harina, que vamos a tener un gran competidor en el mundo como Estados Unidos y Brasil, que van a inundar y van a bajar el precio, sino también en el aceite de generación para la generación de energía. Las aeronaves del mundo, las empresas marítimas, en los próximos años van a tener que circular con aceite de soja hidrogenado u otro tipo de aceites vegetales, y Argentina no tiene una sola inversión, porque tiene un área que se lo impide, y segundo, porque no crece y nadie quiere invertir en Argentina. Por eso yo hablo muchas veces de desinversión. Si seguimos paralizados,
lo que próxima, próxima etapa que puede venir es una desinversión. ¿Tenemos oportunidad de cambiarlo? Sí, absolutamente. Pero para eso hace falta este diagnóstico también. Reconozcamos todo donde estamos para empezar a cambiarlo. Hay tres medidas básicas para cambiar. Una ley de eliminación de derecho de exportación, empezando por el complejo soja como punto central. Una política específica en materia de reconocimiento de la propiedad intelectual en Argentina para la soja y para cualquier autógama, como el trigo, pero empezando por la soja. Y tercero, un plan de infraestructura que empiece por la hidrovía, siga por los accesos a los puertos y termine con los caminos rurales y la conectividad digital. Estas son las cosas que tenemos que hacer. El Estado Nacional no tiene recursos, pero hay formas de solucionarlo. En el caso de la hidrovía, por ejemplo, tenemos un plan de trabajo para que sea a riesgo empresarial sin aval del Estado. En el caso de Santa Fe, estamos haciendo un acuerdo también con el gobierno de Santa Fe para que lance un bono de endeudamiento provincial para financiar todas las obras donde los importadores también vamos a comprar esos bonos para darle liquidez al financiamiento de las obras que se hace falta. Así que hay caminos, hay formas, hay que decidirlo y que como agroindustria nuestro deber es unirnos en estos temas y trabajar todos juntos. Por otra parte, quiero consultarle sobre este tema de hidrovía. El gobierno ha puesto en licitación la obra, ha habido muchos vaivenes. ¿Cuáles son las premisas básicas, más allá del calado a 42 pies, que sabemos que es técnico? ¿Qué otras premisas serían indispensables del sector privado? Sí, hay que salir también del estancamiento. Lamentablemente es una palabra que tengo que repetirla todo el tiempo, porque hace 15 años no hay una sola obra de mejora de hidrovía. Una autopista. Hace 15 años la hicimos, muy linda, bárbaro para ese momento. Después de 15 años tiene pozos, está desactualizada, el ritmo de transporte ha crecido, se ha duplicado, etcétera, y la hidrovía sigue igual. Entonces, hay que profundizarla, hay que dragarla. Ahora el gobierno está redefiniendo la estructura de poder en este sentido, le va a dar a través de un decreto a la Subsecretaría de Navegables todo el poder para que empiece a trabajar y arme un pliego licitatorio internacional a riesgo empresarial sin aval del Estado, es decir, sin subsidio estatal, pero un pliego de 15, 20 años para competir. Y mientras tanto, habría algunas obras menores, pero de profundización de 2 pies, que permitirían a la Argentina al menos ganar entre 2.000 y 2.500 toneladas más por cada barco. Hoy los barcos que salen del río Paraná no sale ninguno completo, porque tenemos una hidrovía que tiene menos calado de la capacidad que tiene cada barco, y le estamos regalando carga a Brasil, sin ningún sentido. Entonces, eso es lo que hay que ganar. Si ganamos eso, podemos profundizar y ampliar la frontera agrícola, hacer más rentable la producción del NOA y del NEA y de la región centro para que llegue todo a los puertos de Santa Fe o los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires, como Bahía Blanca y Necochea, y crecer y duplicar la carga, lo cual sería fenomenal desde el punto de vista agroindustrial, productivo, pero también fiscal, porque el Estado también tendría mayores ingresos con impuestos genuinos. Y digo, ¿usted cree que estamos más cerca del fin del cepo que de la eliminación de las retenciones, de acuerdo a lo que puntualizaba hace algunas horas el titular de la cartera económica? Creo que el equipo económico tiene un plan en términos de eliminación de distorsiones. El primer aspecto que ellos quieren hacer es eliminar el impuesto país. El impuesto país, que hoy está en el 17.5, afecta a todos los insumos: fertilizantes, agroquímicos, semillas, neumáticos, bienes de capital, etc. Eso sería el 24 de diciembre de este año. Posteriormente, están trabajando, estuvimos a favor de eso. Así que eso puede ser un plan para el 2025. Y ahí el gobierno tiene el dilema de trabajar las retenciones. No lo vamos a presionar, porque es nuestro trabajo también, para que trabaje lo antes posible. Y que mande una ley, más allá de alguna medida por decreto, que mande una ley al Congreso, que se debata en el Congreso, que sea una ley que le dé estabilidad, así como el RIGI le quiere dar 30 años de estabilidad. Nosotros necesitamos 30 años de estabilidad de no retenciones en Argentina. Es la única manera que tenemos para crecer. Finalmente, agradeciéndole enormemente su tiempo, ¿cómo ve la posición o el posicionamiento de la Argentina con vistas a las nuevas medidas dispuestas por la Unión Europea para exportar carnes, para exportar soja? Sabemos que hemos hecho las primeras colocaciones externas en esos términos, pero ¿cómo estamos preparados para continuar en términos de volumen, de infraestructura nuestra? Bueno, Europa está liderando la agenda ambiental y social a nivel mundial, pero es algo que atrás de eso luego en Estados Unidos, China, Reino Unido y muchos países ya anunciaron que van a hacer cosas muy parecidas. El 1 de enero de 2025, el 100% de los embarques de soja, harina de soja en este caso,
o de carne vacuna o de maderas tendrán que ser libres de deforestación, mapeando, trazando el 100% del lote de producción, generando trazabilidad, identificación y administración de estos volúmenes que no deben entrar en contacto con otro tipo de producción no identificada. Es un esfuerzo titánico. Argentina arrancó primero que el resto del mundo. Armamos una plataforma que se llama BISEC, que es de toda la cadena de valor de la soja y de la carne vacuna. La hemos presentado innumerables cantidades de veces en Europa, hemos hecho ya proyectos pilotos. La semana pasada estuve en Europa, en Bruselas, Roma y Madrid, y el reconocimiento que estamos teniendo de la Unión Europea, los Estados miembros, los importadores, es llamativo porque creen que es el sistema más avanzado a nivel mundial. La Argentina tiene que diferenciar. No podemos ganar en volumen, ganemos en valor y en calidad. Y la calidad ambiental y social es una de las ventajas que tenemos. Así que trabajemos juntos. Los próximos meses son los meses donde los 200.000 productores van a tener que entrar al sistema, darse de alta, trabajar, acopios, cooperativas, consignatarios de hacienda, frigoríficos, exportadores de soja, fábricas de molienda, corredores, todos van a tener que participar, están todos siendo capacitados por la Facultad de Agronomía de la UBA y por el programa BISEC. Así que bueno, el desafío es grande, pero creemos que tenemos una enorme oportunidad de posicionamiento. Llegamos al final de esta edición de Noticias, la segunda de la tarde, y todo continúa en Chacra Televisión. Nosotros nos despedimos para mañana encontrarnos, por supuesto, en esta misma franja horaria por la tarde. Mañana remate especial por la mañana en Chacra Televisión desde Entre Ríos. Buenas noches, que descanses, y mañana nos encontramos acá. Chau, chau. Desde hace 60 años, Tecnología Pérez ofrece las mejores soluciones para la industria del agro, fabricando repuestos y accesorios de calidad y precisión.